10 de la mañana, 49 minutos. En línea se encuentra con nosotros la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo. Ministra, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. El equipo de la Finur saluda, un gusto. Un gusto para mí, chicos. Buen día y buen muy día. Feliz año para todos. Gracias, gracias. Sí, igualmente, igualmente. Ministra, bueno, vamos a ir por parte. Primero, la alegría, me imagino, un poco también de ansias, porque esta noche, madrugada de mañana jueves, llega la segunda tanda de vacunas para completar esta primera entrega de dosis que se recibe de parte de Nación. Así es, esta primera entrega que completaría las 3.300 que eran destinadas a la provincia de San Luis, llegarían esta noche, así que si todo sale como salió la vez anterior, mañana estaríamos ya nuevamente vacunando a los hospitales de San Luis y Villa Mercedes. Estas vacunas que esta segunda tanda sería solo para Villa Mercedes y para San Luis, teniendo en cuenta que Merlo, la Villa ya se vacunó en su completo para estas personas. Sí, en realidad nosotros vamos sacando en proporción a la población la cantidad de vacunas que les va tocando, y si bien Merlo tendría que haber recibido 100, y las vacunas, el compacto que ellos mandan vienen 450 y no los podemos fraccionar por el tema del frío, cambiamos el operativo de Merlo en los últimos días del año que estuvimos vacunando, y ya vacunamos muchísima zona de lo que era Quines, Candelaria, Concarán, todos los profesionales de salud, que incluso incluyó al sector privado de aquella localidad. Entonces ahora le toca a San Luis y a Mercedes, donde vamos a terminar con todo el personal de salud que está directamente abocado a COVID, y vamos a estar vacunando también a personas relacionadas a COVID del sector privado. Ministra, buen día. ¿Qué mensaje le puede hacer llegar a la población, teniendo en cuenta el aumento de casos que se está observando, y el llevar los puestos de testeo a toda la superficie provincial, digamos, acercarlo a la gente? ¿Qué mensaje se le puede dar acerca de la importancia de acercarse a testear? Bueno, primero que no nos relajemos, uh-huh. Ya decimos hace tiempo que la pandemia todavía está, no termina, sabemos que pronto vamos a tener un aumento mayor de casos, como vienen dándose en las últimas semanas. Nosotros ya teníamos puestos de testeos en toda la provincia, pero la gente tenía un poco de miedo, diciendo, bueno, viene la fiesta, si me da positivo. La verdad que hicimos una campaña bastante fuerte y ahora la gente nos está respondiendo muy bien. Uh-huh. Los tres pilares fundamentales para cualquier pandemia es el testeo, que es importantísimo. Nosotros debemos focalizar, tenemos que tener bien en claro dónde está el foco de contagio para poder controlarlo, para poder cuidar a esa persona y a todo el entorno. Uh-huh. Otro es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Estamos viendo que la gente se ha relajado mucho. Sí. Hay una falsa teoría de que el calor, el virus no está, y el virus está, lo estamos viendo en todos lados. Uh-huh. Entonces, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, algo que repetimos, se tiene que ser un hábito, ¿ya? Es como que seguimos viendo gente sin el uso de tapabocas, gente que no se cuida, y la verdad que es un poco de contagio muy importante. Sí. Y el tercero, la vacunación. Entonces, sabiendo que están llegando las vacunas a la provincia, tenemos que vacunarnos en el momento en que nos toque. Bien, ministra, esas tres formas de prevenir también para que la nueva variante de COVID, para que no llegue a la provincia también, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que nunca sabemos. Nosotros sabíamos que el COVID este iba a llegar en algún momento. Uh-huh. Y bueno, sabemos que hay muchísimo turismo, gente que se mueve por todas las provincias. Sabemos que la cepa ya está en la Argentina. Entonces, siempre tenemos que pensar que en algún momento va a llegar. Uh-huh. Por eso es que rogamos de alguna forma a la población este cuidado permanente, que parece tan sencillo y tanto nos cuesta, porque usar el tapabocas, sabemos que hace calor, pero lo tenemos que usar, el distanciamiento, el lavado de manos, la aireación en los ambientes, es todo muy, muy importante para evitar los contagios. Claro. Ministra, con respecto a las vacunas que van a llegar, este lote ya completaría esta primera parte. ¿Hay fecha de lo que sería el próximo lote, o eso se trabajará en conjunto con Nación? Sí, fecha no hay, lo estamos trabajando. Ayer tuvimos COFESA, pero todavía no hay ninguna fecha segura. Nos dijeron durante el mes de enero,
Así que bueno, nosotros, ustedes saben que ya estamos preparados, ya están todos los vacunadores capacitados. La verdad que se ha hecho una tarea con todo el personal de salud y del Ministerio de Ciencia y Tecnología muy grande para que podamos vacunar en el menor tiempo posible, como lo demostramos los dos primeros días de los dos últimos días de fin de año que estuvimos vacunando. La verdad que fuimos una de las provincias que completamos todas las dosis, pudimos cargar todo en el sistema, y la verdad que bueno, esperamos que las próximas procesos de vacunación que tengamos salgan como esto. Ministra, sabemos que informamos nosotros en el transcurso de la mañana de que va a haber una comunicación ahora cercana al mediodía entre el presidente y los gobernadores acerca de para ponerse al tanto de la realidad y la situación sanitaria de cada provincia. Conociendo ustedes la realidad que nos toca aquí en San Luis, ¿se puede prever algún tipo de medida restrictiva, no sé, nocturna o algo así de aquí en adelante si la situación se pudiera complicar un poco? Todas las decisiones se toman en el comité. Nosotros después de la reunión del gobernador con el presidente vamos a tener una reunión del comité pasado mediodía. Así que seguramente vamos a estar hablando de la situación actual, cómo estamos el día de hoy, porque ustedes ven diariamente, nosotros ahora han disminuido un poco estos días los procesos, teniendo en cuenta que las lluvias han hecho que levantemos las carpas, pero la verdad que la concurrencia ha sido masiva y sí, eso nos pone muy feliz, porque sabemos que la gente está entendiendo que tiene que testearse. Queremos que se cuide un poco más porque falta ese cuidado personal individual, y bueno, todo va a depender de la reunión que tenga el presidente con los gobernadores y la reunión que tengamos después, posteriormente, con el comité de crisis. Perfecto. Hoy el estatus sanitario de la provincia sigue siendo privilegiado. Vimos algunos casos de resto de provincias. Para ser correcto, son 7 provincias que han decidido una vuelta de fase, el denominado ahora confinamiento sanitario o restricciones sanitarias, dependiendo del contexto de cada provincia. Hoy la provincia se encuentra en un estatus que esto no sería para llevar a cabo, o sea, en las próximas horas, ¿no sería necesario llegar a un confinamiento sanitario en la provincia? Siempre y cuando se mantenga este estatus, ¿no? No podemos decir que somos privilegiados. Por supuesto que nos comparamos con las otras provincias, pero a nosotros nos interesa la nuestra y siempre queremos estar mejor, queremos cuidar a la gente, pero necesitamos que la gente se cuide. Los casos están aumentando y depende solamente de nosotros, de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, si no queremos hacer una fase más atrás o dos, va a depender exclusivamente de nosotros. Hoy estamos bien, ¿sí? O sea, hoy podemos decir que no vamos a volver a ninguna fase 1 y demás, pero si los casos siguen aumentando, tenemos que estar muy atentos. Ministra, usted recién hacía referencia a la metodología que se utilizó en la provincia para la vacunación. Nosotros tenemos acceso a cómo ha sido en otros lugares. ¿Se puede decir que ha sido exitosa este lugar? Porque, a ver, en 48 horas se aplicaron más de 1.800 vacunas, y en otros lugares o en otros sectores, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, otras provincias, no llegaban a realizar 100 vacunas por día, no llegaban a realizar, inclusive en algunos lugares se daban turnos de solo 50 vacunas por día. ¿Cuál es o cómo ha sido y a qué se debe el acierto que ha tenido la provincia con respecto a los demás, logrando una vacunación casi en tiempo récord? Así es, sí, la verdad que nosotros lo conceptamos también como exitoso. Por supuesto que la provincia siempre está preparada, tratamos de, como dice el gobernador, ir un paso adelante. Ya veníamos trabajando hace tiempo con este proceso, y lo que hicimos ahora, bueno, primero sepan que cada provincia recibe en proporción a la población objetivo que sí, tiene. Sí. Cada uno está preparado, armó su plan operativo, y la verdad que el nuestro, podemos decir que fue exitoso. Quisimos hacer en el menor tiempo posible, porque quisimos poner a prueba todos los sistemas, teniendo en cuenta que nosotros, a diferencia de otras provincias, tenemos el certificado digital que en forma inmediata que te vacunaba lo recibías en tu teléfono, y eso impactaba directamente con Nación. Entonces ellos ya iban tomando los pasos que nosotros ya veníamos vacunando. Hicimos un altísimo porcentaje. Hay una diferencia, creo que de un número a cargar, que estamos viendo
quien nos reclamó su certificado, porque hubo lugares que además del digital les dieron el de papel, por eso nuestra proporción dice 99,99 y no nos dice el 100, así que estamos buscando ese 100. Pues la verdad que estamos muy contentos por el trabajo que se hizo, cómo se preparó la gente, cómo colaboró la gente. La verdad que la tarea que hacen los vacunadores, los que recepcionan, el asistente y demás, ha sido en forma conjunta y pudieron responder, y la verdad que estamos muy orgullosos de ellos, porque es de ellos ese trabajo. Bien, ministra, felicitaciones por esto y bueno, esperamos con ansias lo que será mañana, la próxima recepción. La última de mi parte, llegan e inmediatamente comienza la distribución, ¿verdad? Así es, tenemos entendido que llegan esta noche a la provincia, entonces mañana la distribuye la empresa que ganó la licitación allá en Buenos Aires, la distribuye a los hospitales. Así que tenemos todo previsto para que una vez que ingresen a los hospitales podamos comenzar con los operativos. ¿Está confirmado el horario de recepción? Entre las 7 de la mañana y las 11. Bien. Entonces no tenemos un horario concreto, pero bueno, nosotros vamos a estar preparados para recibirlas y empezar la vacunación lo antes posible, teniendo en cuenta que son 1.350 dosis y que si resulta todo como el anterior, como te decía, el día viernes ya finalizaríamos con la vacunación. Fantástico. La idea es que lleguen el jueves, distribución, viernes vacunación. El mismo jueves empezar a vacunar. Fantástico. El mismo jueves. Fantástico. Sí, inmediatamente. Ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Feliz año. La ministra de Salud, Silvia Sosa Araújo, dialogando con nosotros, dejando varios títulos una vez más, hablando de la recepción de la vacuna, de cómo cuidarnos, y de además, como si fuera poco, ya está definido cómo será la metodología de vacunación de esta segunda tanda de vacunas.